Bienvenidos a Tierra del Fuego, vive esta nueva edición que tenemos todos los días viernes de 18 a 19 horas por Canal 13, la TV Pública Provincial y también en sus repetidoras Canal 9 y el Canal 11 de Ushuaia. Agradecemos también la repetición que se hace los días sábados de 13 a 14 horas. Nosotros estamos aquí en este espacio tan bonito que es el Centro de Gimnasia Rítmica del municipio de Río Grande, un lugar pero recientemente inaugurado, y agradeciendo por supuesto a todos los deportistas que se hicieron presentes ante la primera llamada de inscripción, que luego contaremos y tendremos más detalle de este lugar precioso para todos los que les gusta este tipo de gimnasia. Queremos agradecer como siempre a Tienda Alma Mía, gracias por vestirnos, y también agradecer por supuesto a la peluquería de Estilo, gracias, muchas gracias a Flor, a Norma, a Coqui, que siempre están atendiéndonos cada vez que llegamos. Queremos contarles que Tierra del Fuego Vive siempre está apostando a los eventos culturales, sociales y también, por supuesto, educativos. En este caso tienen un contenido social a través del deporte y por eso acompañamos a esta gran inauguración. Dentro de los eventos que hemos visto todo este fin de semana, sobre todo en el mes de la mujer, tenemos la presentación de una muestra que se llevó a cabo en el Centro Cultural Alem. Ahí se realizó Las Otras Mujeres, una mirada distinta, sobre todo en el ámbito artístico, y donde realmente la artista en cuestión, llamada Sandra, nos presentó realmente sus trabajos y la gente lo pudo disfrutar. Vamos a ver las imágenes. Hola, mi nombre es Yadra Vargas Martinich, soy artista plástica y estoy presentando en el Centro Cultural Alem la muestra Las Otras Mujeres, que es una continuación de la muestra anterior Mujeres de mi Vida. Esto es un homenaje a la mujer y al género en general. Cuenta un poquito las historias de algunas mujeres importantes en mi vida y mujeres importantes para otras personas también. Así que los invito para que se acerquen al Centro Cultural Alén a mirar la muestra, que va a estar unos días acá, y después va a ser mudada al Museo Virginia Chonquitel. Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive aquí por Canal 13 y Canal 9, el subrepetidor en Tolhuin, y también en Ushuaia, Canal 11. Estamos realmente en el ámbito deportivo y quién mejor el espacio ideal para presentar los deportistas reconocidos este año por el municipio de Río Grande. Una nueva edición con los convocó en la Casa de la Cultura, donde las ternas de diferentes especialidades y de diferentes deportes tuvieron realmente su dicha, porque ya ser reconocidos ante el ámbito municipal es de aplausos para todos. Realmente los deportistas, mujeres y hombres, realmente tienen esta oportunidad y en este espacio reconocer la labor de todo un trabajo, el esfuerzo, la constancia y sobre todo la dedicación al deporte elegido. Vamos a ver quiénes fueron los ganadores y las ternas que estuvieron este año 2018. To breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Amigos de TDF Vive, muchas gracias por estar acá presentes en este agasajo de la quinta edición de los premios
Ciudad de Río Grande, estos premios que se caracterizan por reconocer a los mejores deportistas de nuestra ciudad. En este caso estamos haciendo este agasajo con 50 disciplinas, así que está muy bien representado el deporte en su totalidad. La próxima semana, el sábado que viene, vamos a estar brindándole a estos mejores deportistas de nuestra ciudad el premio al mejor de cada una de las disciplinas. Recordemos que son ternas y estas ternas están elegidos los mejores tres justamente de lo que ha pasado en la edición 2017. Y eso nos lleva a felicitar a muchos deportistas que a través de su buen desarrollo deportivo y sus logros deportivos han tenido las posibilidades de representarnos fuera de la provincia, en regionales, en nacionales, en campeonatos internacionales y también integrar selecciones argentinas. Hoy estamos disfrutando de muchos deportistas riograndenses que están en selecciones argentinas de diferentes disciplinas, como es el judo, como es el vóley, y eso realmente nos llena de orgullo. Tenemos una campeona argentina de tiro, entre otros logros. No me quiero olvidar también de muchos chicos que han nacido acá en nuestra ciudad y que han comenzado en las disciplinas deportivas y hoy nos representan, por ejemplo, Marianito Cotto, que está en la selección argentina de judo, como Nico Blanchard, que empezó como un juego esto de andar en karting, de deporte motor, y hoy está en la Fórmula Renault a nivel nacional, que es el paso previo a estar en el TC, ni más ni menos, entre otros grandes ejemplos que tenemos. Y quiero decirles como un mensaje que queremos brindar a toda la comunidad: el deporte ayuda muchísimo a sacar a los pibes de las malas, de aquello que le hace mal, ¿sí? El deporte ayuda realmente a hacer una sociedad mejor, a construir sociedad. Y lo que intentamos hacer nosotros, la Agencia Municipal de Deportes, como política deportiva, política dirigida por el intendente, es ofrecer diferentes focos que pueda seducir a aquella juventud que todavía no está haciendo una práctica deportiva y así alejarlo de las drogas, ni más ni menos, y de otras adicciones que le hacen tanto mal a nuestros pibes. Acérquense a los polideportivos, acérquense a los gimnasios privados, acérquense a las canchitas de fútbol sintético, acérquense donde realmente les haga feliz, hagan deporte, que eso realmente hace bien y nos mejora a todos y a cada uno de nosotros. Insisto, muchas gracias por estar aquí en esta fiesta. Son 150 atletas que nos representan permanentemente y lo van a seguir haciendo cada vez de mejor manera. Así que muchas gracias a todos y saludos. Buenas noches, bueno, estamos en la quinta edición de la terna de deportes de la ciudad. Bueno, mi nombre es Miguel Pacheco, nosotros estamos representando a la municipalidad, a lo nuevo que se viene en la municipalidad, que es la Escuela Municipal de Ritmos Latinos. Hoy estamos, ya hicimos una presentación, vamos por la segunda presentación para este evento tan importante de la ciudad. Y bueno, y también promocionando esto, lo que tiene que ver con el baile, comunicándole a la sociedad también que empiece a sumarse a la nueva academia que hay de ritmos latinos. Va a iniciarse a partir de los 5 años hasta los 35 y adultos, así que se van a poder acercar, se pueden anotar en los polideportivos de la municipalidad. Y bueno, desde ya invitarlos a todos a que vengan a participar de esto nuevo que se viene, de lo que ofrece la municipalidad y de todo lo que puede llegar a crecer la ciudad de Río Grande con el baile, porque también tiene que ser parte del deporte del baile, así que por eso estamos en este momento acá. Así que para toda la sociedad lo invitamos, Miguel Pacheco los invita a su academia. Saludos a todos. Y Tierra del Fuego vive, como siempre, proponiendo la cartelera para el fin de semana. Tengan en cuenta, no se vayan, quédense ahí con nosotros. Breve pausa, cartelera de Tierra del Fuego vive para todos ustedes. Seguimos sumando obras. Con más del 85% de la obra terminada, la nueva planta potabilizadora triplicará la provisión de agua a los vecinos de la ciudad. Y continuamos los trabajos de saneamiento en la margen de nuestro Río Grande, comprometidos con nuestro entorno como parte del Pacto Ambiental. La ciudad está creciendo con vos. Municipio de Río Grande.